Muy buenos días con todos. Muy bien. Voy, Buenos hijitos, a grabar la días, clase de hoy. Buenos días con todos, buenos días, hijitos. Mis hijitos, voy a compartir pantalla, hijitos. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya, muy bien, vamos a compartir pantalla. Ya está, muy bien. Listo. A ver, ya está. Bien, hijitos, vamos a empezar, hijitos míos, con la clase de hoy, hijitos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya, muy bien. Vamos a admitir a dos alumnos que están llegando recientemente, hijitos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Listo. Muy bien. Bien, hijitos. A ver, vamos a hacer algunas configuraciones de seguridad. Listo. A ver, hijitos. El día de hoy vamos a desarrollar el penúltimo tema de la clase, que se llama regla de tres y tanto por ciento. Hijitos, entonces, vamos a empezar, hijitos, con la clase de hoy con mucha alegría, con mucho cariño, hijitos. No sin antes indicarles que todos tengan ahí su guía, ya, todos con su guía. Indicarles, hijitos, que la tarea de esta semana está acá, ya, acá está la tareita. Tarea de la fase 19, semana 1, está acá. Ya, miren, acá está. Tarea de la fase 19, semana 1, está acá. ¿Sí? Ahí está, ahí está la tarea, hijitos. Tienen plazo, hijitos, hasta este domingo. Tienen plazo hasta este domingo para presentarme su tarea, hijitos. Pues no se olviden. Tienen plazo, hijitos míos, de quinto B de primaria para presentarme su tareita hasta este domingo. Buenos días, buenos días. Pues, hijitos, tienen hasta este domingo para presentarme su tarea de esta semana, hijitos. Bien, algunas recomendaciones de las tareas, como siempre lo digo. Primera recomendación, puntualidad. Sean puntuales en la presentación de sus tareas. Segunda recomendación, jóvenes de quinto grado B, por favor, siempre envíen su procedimiento de solución. Tercera recomendación que les brindo con bastante amabilidad es que siempre sus archivos que sean nítidos, que no sean archivos borrosos, que se pueda ver con claridad, ¿sí? Cuarta recomendación de sus tareitas, por favor, que sea nítido, que no esté oscuro, ¿sí? Usen lapicero, hijitos, no usen lápiz, hijitos. Muy bien. Entonces, hijitos, vamos a empezar, hijitos. Buenos días, ¿sí? La tarea Buenos que días, profesor. me enviarlo hasta el domingo, hay un ejercicio que no me salió la respuesta de la alternativa. Ya lo revisaré, hoy día en la tarde voy a revisar, hoy día en la tarde voy a revisar las tareas que me han enviado hasta este domingo, hoy día en la tarde lo revisaré, hijitos. Por eso pido, por eso para mí es muy importante el procedimiento de solución. ¿Por qué? Porque al observar el procedimiento de solución, yo me doy cuenta cómo lo han hecho y yo puedo verificar su procedimiento, ¿sí? Por dónde han ido, cómo lo han hecho, su metodología, hijitos. Por eso es importante para mí, siempre lo digo, su procedimiento de solución, hijitos. Bien, muchachos, a continuación les voy a hacer ver un pequeño video sobre la regla de tres simple. Hijitos, entonces, por favor, mucha atención al siguiente video. Ahí va. A la una, a las dos, a las tres. A ver, voy a subir todo el volumen. Mucha atención, ¿eh? A la una, a las dos, a las tres. Ahí va. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo, la regla de tres. La regla de tres es una forma sencilla de resolver problemas de proporcionalidad simple en donde tenemos tres datos y una incógnita. Recordemos que en matemáticas una incógnita es un dato que no conocemos. Generalmente se representa con la letra X. Para poder resolver un ejercicio aplicando la regla de tres, solo hay que seguir estos tres pasos. El primero es que agrupes tus datos. El segundo, que multipliques los datos en diagonal. Y el tercero es que el número que quedó solo divide. Vamos a ver unos ejemplos, así que pon mucha atención. Si compramos en la tienda tres paletas por 45 pesos, ¿cuántas podremos comprar con 105? El primer paso nos dice que tengo que agrupar mis datos, así que voy a poner una columna de paletas y otra de pesos. En el ejercicio dice que tres paletas cuestan 45 pesos.
¿Ya viste? Y nos dice que tenemos 105 pesos. Lo que queremos saber es cuántas paletas nos completamos con 105 pesos. Nuestro segundo paso nos dice que los números que están en diagonal se multiplican, así como 3 y 105. Al multiplicar 3 por 105 nos da como resultado 315. Y nuestro último punto de la regla de 3 es que el número que quedó solo divide. Por lo tanto, 315 lo divido entre 45 y me da como resultado 7. Esto quiere decir que con 105 pesos podemos comprar 7 paletas. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. María fue a la tienda y compró 12 dulces por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 dulces? Recuerda, nuestro primer punto dice que tenemos que agrupar nuestros datos. Y voy a hacer una columna de dulces y otra de pesos. Nos dice que compró 12 dulces por 30 pesos. Y también el ejercicio nos dice que cuánto pagaremos por 35 dulces. Una vez que ya agrupé mis datos, me voy a mi segundo punto, que dice que tengo que multiplicar los datos en diagonal. Así que multiplico 35 por 30. Y al multiplicarlos 35 por 30, me da como resultado 1050. Y nuestro tercer punto nos dice que el número que quedó solo divide, en este caso, 12. Y 1050 entre 12 nos da como resultado 87.5. Esto quiere decir que por 35 dulces pagaremos 87 pesos con 50 centavos. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que estos ejercicios se llaman de regla de 3, porque tenemos 3 datos y una incógnita, y son proporcionales porque ambas cantidades aumentan en la misma proporción. Esto quiere decir que entre más paletas compre, más dinero pagaré, y si compro menos, pagaré menos dinero. Aquí te dejo otro ejercicio para que lo resuelvas. Déjame tu resultado en los comentarios. Muy bien. Entonces, hijitos, les he puesto un ejercicio, o mejor dicho, un pequeño video, bastante, hijitos, sencillo, ¿no? Un video de cómo se puede aplicar, hijitos, la regla de 3 simple. Hijitos, entonces, hijitos, a ver, apunten lo que voy a explicarles a continuación, hijitos. A ver, apunten. Existen, hijitos, en la matemática, dos tipos de regla de 3. Apúntenlo. Existe la regla de 3 simple, directa. A ver, escuchen primero para poder explicarles. Y existe la regla de 3 simple inversa. ¿Ya? A ver, voy a apagar el audio, escucho bullita. Ahora sí, repito, existen dos tipos de regla de 3. La regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple. A ver, voy a apagar el audio, hay un alumnito con bulla. Voy a apagar el audio, ahora sí. Y la regla de 3 simple. Ahora sí, la regla de 3 simple inversa. ¿Sí? Muy bien. Les voy a poner un ejemplo de regla de 3 simple directa. ¿Cuándo es directa? A ver, mucha atención. ¿Cuándo es directa? Es directa, les voy a poner un ejemplo, bien sencillo. Si yo compro más libros, por lo tanto, pago más. O si compro menos libros, pago menos. Eso es directo. O sea, repito, si yo compro más libros, pago más, obvio, ¿no? Y si compro menos libros, pago menos. Eso es directo. ¿Sí? Eso es directo. ¿Ya? Otro ejemplo. Se me ocurre ahorita. Si en mi casa trabajan más albañiles, construirán más pared. Si en mi casa trabajan menos albañiles, construirán menos pared. ¿Sí? Esto es directa. Y también se llama el método
cruzado, o se dice que es cruzada. Hijitos, eso es directa. ¿Cuándo es regla de tres simple inversa? Les voy a poner un ejemplo. Escuchen, ¿a cuándo es inversa? Si mi carro va a más velocidad, por lo tanto lo hará en menos tiempo. Allí es inversa. O si mi carro va a menos velocidad, por lo tanto lo hará en más tiempo. Allí es inversa. Les pongo otro ejemplo. A ver, ¿me escuché? Dime, hijita. Es inversa cuando es diferente, como subir y bajar así. Así es, correcto. Es inversa, hija, cuando una magnitud sube y la otra baja, o una magnitud baja y la otra sube. ¿Me entendiste, hijita? ¿Sí? Sí, profesor. Otro ejemplo de inversa, les pongo otro ejemplo de inversa. Por ejemplo, es inversa cuando yo digo, se me ocurre, a más pintores, como hay más pintores, lo pintarán en menos días. ¿Sí? Porque hay más pintores. En cambio, si hubiera menos pintores, pintarán mi casa en más días. ¿No? Repito, si hay más pintores, pintarán mi casa en menos días, pero si hay menos pintores, pintarán mi casa en más días. Esto es inversa. ¿Por qué? Porque una magnitud sube, la otra baja, o una magnitud baja, la otra sube. La inversa también recibe el nombre de línea. Entonces, resumiendo, la directa recibe el nombre de cruzada y la inversa recibe el nombre de línea. ¿Cuándo es directa? Repito, estoy haciendo un resumen, vayan copiándolo. Es directa cuando la primera magnitud sube, la otra también sube, o la primera magnitud baja y la otra también baja. ¿Cuándo es inversa? Cuando la primera magnitud sube y la otra disminuye. O es inversa cuando la primera magnitud disminuye y la otra aumenta. Ahí es inversa. ¿Hijitos? Bien. ¿Se entendió esta explicación? ¿Se entendió? ¿Está fácil? ¿Alguna duda? ¿Lo puedes traer para que lo copiemos? A ver, vayan copiándolo, porque si no va a ocurrir lo mismo de la vez pasada, que no copiaba y dejé el examen hasta las 4. ¿Se acuerdan? Y muy poquitos alumnos me han presentado su examen de la semana pasada. Ya voy a decir quiénes han sido. La semana pasada dejé el examen hasta las 4, ¿se acuerdan? Y muy poquitos alumnos me han enviado su examen. Entonces les rogaría, yo quiero tomarles el examen durante la clase para que todos den el examen. Ya, entonces les voy a pedir gentilmente, nuevamente, por favor, vayan, mientras voy explicando, van copiando, ¿sí? Porque si no, les voy a tomar el examen hasta las 4 y créanme que no todos me lo envían. ¿A cuántos alumnos no me han enviado su examen la semana pasada? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alumnos la semana pasada no me han enviado su examen hasta las 4. Entonces yo les rogaría, yo quiero tomarles el examen en la misma clase, porque si les tomo hasta las 4, varios alumnos no me lo envían y créanme que en esa nota están desaprobados porque no me han enviado su examen hasta las 4. Entonces yo les rogaría amablemente. Sí, buenos días. Profesor, yo la semana pasada le vi en mi cuestionario, me salió mi nota, pero me dijo cuando ya había entrado al classroom, me dijo sin entregar. Ah, no se preocupen, yo siempre he dicho lo siguiente, siempre he dicho desde que he empezado la clase o el classroom, les he dicho que cuando les sale su nota a ustedes, significa que ya me llegó. O sea, cuando a ustedes les sale su nota, ya me llegó su prueba, así que no se preocupen. Hijitos, lo que les pido, para no desvirtuarme del tema, lo que les pido es que no ocurra lo de la semana pasada, que varios copiaban recién cuando yo acababa de explicar. Les ruego, por favor, vayan copiando mientras yo explico y, por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza me pregunten. Hijitos, bien, ahora sí, ¿hacemos la uno de una vez? Profesor, yo la envié después de tiempo. ¿Qué? Ah, eso ya depende de cada uno, Yo les he dado 2, 3 horas para que me la envíen. Por eso, hijitos, amablemente, hay que ser responsables. Yo les he dado la semana pasada desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Por eso, hijitos, es importante la responsabilidad y la puntualidad. Hijitos, bien, hacemos la 1. Profesor, a ver, sí,
Disculpe, sí, buenos días. Ha enviado más o menos con 15 minutos de retraso, más o menos lo ha enviado. O sea, ya no vale. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Ah, con mamá de Steven, profesor, de Steven Angulo. Señorito, buenos días. Yo le rogaría amablemente esas cositas y me da una llamadita por WhatsApp, si fuera tan amable, o por celular a la hora que acabe la clase. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Disculpe usted. Muy amable. Ya, señorito. Muy bien. Muy amable. ¿Sí? Muy bien. A ver, dime, hijito. ¿Y ahora sí? ¿Hacemos la uno? No, espérese, profe, te acabo de copiar. Sí, porque... Uy, uy, uy. Bueno, a ver. Bueno. Ya, ahora sí, a ver. A ver, ahora sí. Ya terminé, estoy en el sitio. Listo, a ver, ahora sí. A ver, ya, Elías. Hijito. Ya. Listo, ahora sí. A ver, hijitos. Hacemos la una. Dice así. Una persona compra 36 gorros. A 324 soles. Ahí está. Repito. Una persona compra 36 gorros a 324 soles. Si mañana compra solo 27 de estos gorros. Entonces, si mañana compra 27 de estos gorros, ¿cuánto pagará? A ver, hijitos, mucha atención. A ver, quiero que ustedes me digan lo siguiente. Si yo compro más gorros, ¿pago más o pago menos? Paga más. Así es, pago más. Entonces, hijitos, y obviamente si compro menos gorros, menos, pagaré menos. Entonces, hijitos, a ver, pregunto al salón de clases, ¿será directa o inversa? Directa. Así es. Directa. Hijitos, y si es directa, pregunto al salón de clases, si es directa, ¿línea o cruzada? Cruzada. Así es cruzada. Correcto, es cruzada. Eso es correcto. Hijitos, como es cruzada, ¿saben lo que hago? Mucha atención, ¿eh? Vayan copiándolo, por favor. Como es cruzada, hijitos, observen, mira, lo estoy haciendo paso por paso y lentamente. Agarro la X, lo coloco acá, ¿ya? Y como es cruzada, voy a hacer justamente cruzado, ¿ve? Miren, el 27 con el 324, miren, cruzadito. Entonces acá coloco 27, lo multiplico con 324, ahí está, ¿ya? Hijitos, y en el denominador coloco el número que me sobra. Pregunto, ¿qué número me sobra? 36. Así es, coloco 36, correcto. Hijitos, ahora lo que hago, hijitos, ahora lo que hago es simplificar. A ver, vamos a empezar con Micael. Micael, activa todo, hijito. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si no se simplifica. Claro que sí. Claro, dime, dime. Si no se simplifica, o sea, ¿sale el mismo resultado o no? ¿Se tiene que simplificar obligatorio? Esa es una muy buena pregunta, Elías. Así es, si no se simplifica, mi estimado Elías, me va a salir la misma respuesta. Pero yo siempre, hijito, siempre, Elías, yo recomiendo, ¿no? Siempre sugiero simplificar. ¿Sabes por qué, hijito? Porque, mi estimado Elías, siempre es más fácil trabajar con números pequeños. Por eso yo siempre lo que recomiendo amablemente, hijo, es simplificar. ¿Hijito? ¿Sí? Ya, profesor. ¿Sí, Elías? Listo. A ver, Micael. ¿Puedo ayudar? A ver, primero Micael. A ver, Micael, activa todo, hijito. Sí, profesor. Cuéntame. A ver, Micael, cuéntame. ¿Qué simplifico? 36ava. Pero primero, a ver, simplifiquemos, Micael, 27 con 36. ¿Qué tiene? Mitad, tercia, cuéntame. Micael. Tercia. Ya, tercia. Tercia de 27, hijo. Es 9. Tercia de 36. 12. Correcto. Micael, ¿qué más puedo simplificar? Seguir tercia. Ya, tercia de 9. 3. Tercia de 12. 4. Correcto. Muy bien. Gracias, Micael Reyes. Muy bien. Un ratito, estamos haciéndolo juntos. A ver,
Voy a preguntar ahora a una mujercita, Camila Escobedo. Camila, activa tu audio, por favor. Buena, profesor. Camila, ¿qué más puedo simplificar? Ayúdame. Podemos simplificar el... El 4 con el 324. Listo, le saco mitad. Camila, mitad de 4. Camila. No. Listo. Camila, no apagues tu audio, no apagues tu audio, déjalo fluido. Camila, mitad de 324. 116. Camila, tú solita, Camila, mitad de 324. ¿Puedo dividir la parte, profesor? Claro, por supuesto. Yo lo he hecho así, rápido. O sea, ya, sí, no hay problema. Un ratito que Camilita acabe, please. Un ratito. Ayúdenme un ratito con Camilita. Siento. Correcto. Camilita, luego, ¿qué más puedo sacar? Mitad. A ver. Mitad, correcto. Ayúdenme. Mitad de 2. Uno. Mitad de 162. 81. Correcto. Hijitos, pregunto, ¿cuánto es 3 por 81? 243. Así es. Entonces, hijitos, la respuesta correcta es la alternativa C, 243. Entonces, ¿qué coloco yo como respuesta? Como respuesta. No, a mí me ha salido 40. Así. Perfecto, excelente. Perfecto. Entonces, copio. La respuesta es esta. Si compro solo 27 de estos gorros. Profesor, pero yo, profesor, también puede ver qué procedimiento. Claro, hijitos, así es, hijitos. La matemática, siempre he dicho, jóvenes de quinto B, la matemática, hijitos, tiene múltiples procedimientos. Yo estoy haciendo un método sencillo, que es el método cruzado, ¿sí? Y sale la misma respuesta, 243. A todos les tiene que salir 243. Profesor, pero entonces calificada en el que usted dejó de la práctica domiciliaria, ¿lo puedo hacer con otro procedimiento? ¿O como te estoy explicando? Mira, claro, no hay ningún problema, hijito. Si tú lo quieres hacer con otro método, y siempre y cuando tu método esté correcto y te sale la misma respuesta, no hay ningún problema. ¿Hijito? Por eso, muy bien, correcto, así es. Bien, a ver, ¿se entendió el problema 1? ¿Alguna duda? Si no simplificas, te va a salir igual la misma respuesta, ¿no? Claro, así es. Si tú no simplificas y multiplicas 27 por 324... y lo divides entre 36, te va a salir la misma respuesta, 243. ¿Hijito? Yo lo he hecho así, profe. Mire, 27 Perfecto. Por 320, sale 8,748, y luego lo divido entre 36 y sale 243. Correcto, Elías, tienes razón. O sea, se puede hacer simplificando o se puede hacer como dice Elías, y siempre me va a salir la misma respuesta, en este caso, 243. ¿Se entendió? ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Perfecto. Excelente. Muy bien, hijitos. Excelente. Bien, hijitos. A ver, excelente. A ver, muchachos. Vamos a hacer ahora la siguiente pregunta. A ver. Quiero que ustedes hagan solitos. Voy a activar el chat privado. Quiero que me hagan, hijitos, solitos, ustedes la siguiente pregunta. A ver. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver. Háganlo ustedes solitos, por favor. A ver, háganme ustedes el de ahí, a ver, activo el chat. A ver. Espero respuestas. Muy bien, ya tengo una respuesta.
Said, hay un error. Ahora sí, acabo de recibir respuestas. Micael, hay un error. Juan André Monzón, correcto. A ver, voy a revisar todas las respuestas. Juan André Monzón, correcto. Sánchez, correcto. Sahari Bernuy, correcto. Adriana Castro, correcto. Kiara Urbano, hay un error. Yanira Ramos, correcto. Said, hay un error. Elías González, correcto. ¿Alguien más? Camila Escobedo, correcto. Yonier Siccha, correcto. ¿Eso tiene que salirte un número menor o mayor? Tiene que salirte un número entero, ¿sí? Entero. Entero tiene que salir, hijita. O sea, tiene que salirte, por ejemplo, 5, 20, 30, hijita. Said, hay un error. Yonier Siccha, correcto. ¿Sí? Micael Reyes, correcto. Maciel Torres, correcto. ¿Quién más? A ver. Vamos a ver la hora, son 11:30, correcto. Akaira, hay un error. Said, hay un error. Kiara Urbano, hay un error. Said, correcto. Giancarlo Steven Angulo, correcto. Renzo Caballero, correcto. Akaira, hay un pequeño error. Kiara Urbano, hay un pequeño error. Hay un pequeño error, Kiarita Urbano. A ver, espero 20 segunditos. Akaira Castillo, correcto. Kiara Urbano, hay un pequeño error. Nathaniel Torres, hay un pequeño error. A ver, lo hago yo, junto con ustedes. A ver, los que no lo han hecho, no se preocupen. Lo hago yo para que sepan cómo se hace. Y los que lo han hecho, felicitaciones. A ver, dice así. Tengo 300 empanadas. Qué ricas las empanadas, ¿no? Entonces, hijito, dice que tengo 300 empanadas. Y para hacer esas 300 empanadas, utilizo 6 kilogramos de cebolla. ¿Sí? Dice, si deseo preparar 500 empanadas, así dice, Si quiero preparar 500 empanadas, ¿cuántos kilos de cebolla serán necesarios? A ver, pregunto al salón de clases, a todo el salón. Si preparo más empanadas, ¿necesito más cebolla o menos cebolla? Más cebolla. Así es, cebolla. Necesito más cebolla. Y si preparo menos empanada, obviamente necesito menos cebolla. Obvio, ¿no? Obvio. Más comida, más cebolla. Menos comida, menos cebolla. Entonces, hijitos, esto será, necesariamente será directa, ¿verdad? Esto es directa. Pregunto, y si es directa, es cruzada, ¿verdad? ¿Sí o no?
Claro, es cruzada, ¿verdad? Entonces, hijitos, ¿qué hago? Como es cruzada, hago lo siguiente. Observen. La X lo coloco acá. ¿Sí? Y voy a hacer cruzada, miren. Voy a hacer cruzada, miren. Voy a multiplicar 500. Lo multiplico por el 6. Ahí está. ¿Sí? Pregunto. ¿Y en el denominador qué coloco? A ver, ¿quién me dice? 300. Así es. Coloco este 300, así es. A ver, voy a preguntar a ver a Maciel Torres. Maciel, activa tu audio, por favor. Maciel, ¿me escuchas? Ahora sí. Maciel, cuéntame. Activa tu audio, Maciel, para que puedas participar. Ahora sí. Maciel, cuéntame. ¿Qué simplifico? 300 con 500. Ya, pero exactamente, ¿qué hago? ¿Qué simplifico ahí? ¿Qué te parece, Maciel? ¿Qué te parece, Maciel, si primero eliminamos los ceros? ¿Está bien? Sí. Eliminamos los dos ceros acá arriba y eliminamos los dos ceros abajo. Más fácil. Maciel, ahora sí, cuéntame. ¿Qué simplifico ahora? El 6 con el 3. Claro. ¿Qué le saco? Tercia. ¿Tercia de 3? 1. ¿Tercia de 6? 2. Entonces, Maciel, me va a quedar esto, me va a quedar... X es igual, Maciel, me va a quedar esto, me va a quedar 5 por 2. Maciel, ¿cuánto es 5 por 2? 10. Así es, 10. Entonces, hijito, gracias, Maciel. Entonces, esta es la respuesta, hijitos. Excelente, Maciela, le pongo su nota a Maciel. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta, hijitos, es, apúntenlo, es para preparar 500 empanadas serán necesarios. Apúntenlo, por favor. 10 kilogramos de cebolla. Y se acabó. Facilito. ¿Alguna duda, hijito? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, profesor, estoy en fácil. Excel, está bien fácil. Tiene toda la razón del mundo su compañero. El repetea para preparar. Ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Copien, hijitos, copien. Excelente, muy bien. Listo. Muy bien. Copien, hijitos, copien. No hay problema. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no hayan entendido? A ver, ¿alguna inquietud? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, se entendió claro como el agua. Listo. Está fácil, eso es verdad. Está súper sencillo. Eso es cierto. Así es. Entonces, como está recontra facilito. Así es. Como está recontra. Excelente, muy bien. Entonces, hijitos. A ver, hijitos. A ver, hijitos. A ver, antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguien del salón tiene alguna duda? No, profesor, todo está comprendido, puede estar fácil. Sí, listo. Claro. Entonces, hijitos, entonces, como está fácil, me parece excelente. Entonces, hijitos, quiero que ustedes solitos, me hagan la pregunta 2. A ver, espero respuestas. Chat activo. A ver, hágame la pregunta 2. Acabo de activar el chat. A ver, claro que sí, ¿no? A ver, claro que sí. Así es bien parecido a lo que estamos haciendo hasta ahorita. Así es. A ver, espero respuestas. Un minuto. Profe, le acabo de enviar. Profe. El profesor Cigarrón le acabo de enviar. Profe, le acabo de enviar como 4 veces. Profesor, yo le envié, soy Camila. Profe, ya se lo envié. Un ratito, ya llegué, no se preocupe, ahorita. Como 4 veces. No se preocupe, a ver, un ratito, solamente envíenlo una sola vez, por favor, no le envíen
dos, tres veces, solamente una sola vez. Ahorita estoy acá. A ver, ahora sí, ya llegué. A ver, vamos a revisar. Elías González, correcto. Sigo revisando. Said, correcto. Solamente le ruego una sola vez, hijitos. Muy bien. Elías, otra vez me ha enviado. Una sola vez, por favor. Otra vez. Micael Reyes, correcto. A ver. Brisa recién se acerca. Bueno, sigo. A ver, me quedé en Micael. Aarón Sánchez, correcto. Tengo otra vez la respuesta de Elías. Por favor, una sola vez, hijitos. Muy bien. Camila Escobedo, correcto. Saharia, hay un pequeño error. Renzo Caballero, correcto. Juan André Monzón, correcto. Adriana Castro, correcto. Maciel Torres, correcto. Fiorella Morales, hay un error. Sahari Bernuy, correcto. Almendra Cuba, correcto. Sigo. Yonier Sicha, correcto. Muy bien, Yoniera, excelente. Sigo revisando. Yanira Ramos, correcto. Kiara Urbano, hay un pequeño error. Giancarlo Steven Angulo, correcto. Nathaniel pues Torres, correcto. Respuestas. Un ratito todavía. Todavía no acabo de revisar. Estoy en Nathaniel, un ratito. Todavía no acabo. Akaira, hay un error. Fiorella Morales, correcto. Está bien. Y la segunda respuesta de Akaira es correcto. Ahora sí. Viejitos, a ver. Hacemos la pregunta que ven en la pizarra. A ver, por favor, mucha atención. A ver, dice así. Dice así, ¿no? Dice. Atención, dice. Una costurera confecciona, elabora, fabrica tres blusas en 2 horas. Es lo que dice, ¿no? Pregunta. ¿Cuántas blusas podrá hacer esta costurera en 12 horas? Es la pregunta. A ver, pregunta, salón de clases. Si esta costurera hace más blusas, ¿utiliza más horas o menos horas? Más horas, ¿no? O si la costurera realiza, elabora menos blusas, ¿lo hace en más horas o en menos horas? En menos horas. Menos horas, correcto, así es, eso es correcto. Entonces, a más blusas, más horas. Repito, a más blusas, más horas. A menos blusas, menos horas. Entonces, ¿qué será? Directa. Así es, eso es directa. Hijitos, y si es directa, es cruzada, ¿verdad? ¿Cierto? Cruzada. Entonces, hijitos, hago cruzada. Miren cómo se hace cruzada. Repito, coloco acá la X. Coloco el signo igual. Y miren, ve, hago cruzada. Cruzo el 3 con el 12. Acá está, ve. Cruzo el 3 con el 12. Pregunto, ¿qué coloco en el denominador? 2, 2, 2, 2. A ver, pregunto, ¿qué coloco en el denominador? 2, 2, 2. A ver, voy a preguntar ahora a un alumnito, a un alumnito que me ayude a simplificar. El alumno va a ser, vamos a preguntar a una mujercita, a Adriana Castro. A ver, Adriana Castro, active su audio, por favor. Sí, profesor. Cuéntame, ¿qué simplifico ahí? El 2 con el 12, profesor. Ya, ¿qué le saco? Cuéntame. Mitad. ¿Mitad de 2? 1. ¿Mitad de 12? 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 3 por 6 es... 18. A ver, ya, 18. Listo. Gracias, Adrianita Castro, ¿sí? Muy bien. Entonces, hijitos, la respuesta será... La alternativa B, 18. Sí, me ha salido. Entonces, hijitos, correcto. Entonces, ¿qué respondo acá? La costurera. Profe, la costurera cosió 18 blusas en 12 horas. Así es. Podrá ser en 12 horas. Ya me parece genial.
La costurera podrá hacer en 12 horas 18 blusas. Corre, hijitos. Vamos con calma, paso por paso, para que todos puedan entender, hijitos. Listo. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B. Hijitos, esa es la respuesta. ¿Se entendió, hijito mío, la pregunta 2? ¿Se entendió cómo se hace la 2? Sí, profesor, se hace, sí, profesor, se entendió. Perfecto, excelente. Nuevamente indico, vayan copiando el ejercicio, hijitos, vayan copiándolo, si no, nos vamos a demorar. Sí, muy bien. A ver, espero que me digan que ya copiaron para pasar al siguiente ejercicio. Ya copié, profesor, ya, sí, a ver, ¿qué dicen los demás? Listo. ¿Qué dicen los demás? Paso al siguiente, espero. ¿Ustedes dirán? Sí, profesor. A ver, ¿ya copiaron todos? ¿Alguien falta copiar? No, profesor, ya acabé. No. ¿Todos ya copiaron? A ver, porque por ahí escuché, un alumnito que me dijo que no había copiado. A ver, ¿alguien ya copiaron todos? Pero ya acabé, profesor. Listo. Bien, entonces, hijitos, como ya copiaron, y me parece genial, quiero que ahora ustedes solitos, me hagan el siguiente ejercicio. A ver, me le envían al chat privado a la 1, a las 2, a las 3. Miguel, lo hice, profesor. Hágame el de ahí, a ver. Espero respuestas. Un carpintero puede hacer una banca en 30 minutos. ¿Cuánto le tomará hacer 10 bancas? A ver. Espero respuestas. Ya tengo una respuesta. Saita, hay un error. La respuesta tiene que ser en minutos, ¿verdad? No puede ser en horas, no puede ser en segundos. O sea, profesor, ¿puedo salir en 120 o ya lo pongo una hora mejor? No, la respuesta, por favor, bríndenmela en minutos. ¿Sí? Muy bien, Aarón Sánchez. Sí, profesor, está bien la respuesta, profesor. Muy bien, Sánchez, muy bien, Sahari Bernuy. Kiarito Urbano, tu respuesta es correcta, pero dámela en minutos, por favor. ¿Sí, Kiarito Urbano? Muy bien. Micael Rey es correcto. Sí, su respuesta déme en minutos, por favor. Muy bien, Juan Andrés Monzón. Muy bien, Renzo Caballero. Muy bien, Camila Escobedo. Kiara Urbano, hay un pequeño error. Adriana Castro, correcto. ¿Eso puede ir al baño? Claro, claro. Yanira Ramos, hay un error. Yonier Siccha, correcto. Said Orbe, correcto. Elías González, correcto. Maciel Torres, correcto. A ver, espero 20 segundos. ¿Quién más? Génesis Terry, correcto. Akaira Castillo, hay un error. Giancarlo Angulo, correcto. Kiara Urbano, correcto. Muy bien, Kiarito Urbano, excelente. ¿Quién más? A ver. Muy bien, Kiarito Urbano. Muy bien, te felicito, Kiarita. ¿Quién más? A ver. Espero respuestas. Génesis Terry, correcto. Bien, ¿quién más? ¿Nadie más? Bien, nadie más. No hay problema. A ver, lo hacemos nosotros. Felicito a la mayoría, lo he hecho muy bien. Lo felicito de todo corazón. Profesor, soy Elías, yo terminé hasta el ejercicio 5 de la guía. Muy bien, excelente, muy bien, Elías, excelente, muy bien. Vamos a hacerlo paso por paso, con calma, para que todos puedan aprender, ¿sí? Porque la idea es que todos los profesor, alumnos... Dime. ¿Lo puedo ayudar en el ejercicio, por favor? Claro que sí, ¿con quién tengo el gusto?
Said, profesor. Correcto, Said, claro que sí. A ver, Said, ¿me vas a ayudar? Por supuesto que sí. Said. A ver, Said, dice que una banca, el carpintero lo hace en 30 minutos. Entonces, Said, ayúdame, Said, ¿eh? Ahorita te voy a preguntar. Pregunta. ¿En cuánto tiempo, dice Said, el carpintero hará 10 bancas? Entonces, Said, quiero que me ayudes en lo siguiente. Said, una pregunta. Activa tu audio, Said. Said, si el carpintero hace más bancas, ¿lo hará en más minutos o en menos minutos? Más minutos. Así es. Said, ¿y si el carpintero hace menos bancas, lo hará en más minutos o en menos minutos? En menos minutos. Correcto. Entonces, Said, por lo tanto, hijito, será inversa. Perdón, será directa. Entonces, Said, como es directa, se hace el método cruzado. A ver, Said, explícanos a todos cómo hacemos el método cruzado. Te escuchamos. El 30 hay que dividirlo, hay que multiplicarlo en 10 y nos va a salir. Ya, entonces, pero primero, Said, no te olvides, primero se coloca la X, ¿verdad? Se coloca la X, sí. Igual, ¿verdad? Entonces, X, Said, cuéntame, ¿qué coloco en el numerador? 30 por 10. Claro, 30 por 10. ¿Y en el denominador qué coloco? 1. Correcto, este 1. ¿Qué más ahí? Te escuchamos. Ahí lo podemos simplificar, pero yo lo he hecho de una manera más rápida, que es multiplicando 10 por 30 por 10 y me ha salido 300. Así es. Minutos. Said, una acotación. Acá no se puede simplificar nada. ¿Sabes por qué? Porque el 1, a ver, un ratito para explicar. Porque el 1, Said, el 1 no tiene ni mitad, no tiene ni tercio. Entonces, ahí no se puede simplificar nada. Entonces, Said, lo que has dicho tú es correcto, ¿no? Se multiplica 30 por 10, Said. ¿Y cuánto es 30 por 10? 300 minutos. Correcto. Muy bien. Excelente, Said. Muy bien. Profesor. Dime. A mí me había salido esa respuesta, pero pensé que no era minutos, así que no lo hice. No, si es en minutos, ¿sabes por qué te respondo, hijita? ¿Sabes por qué es minutos? Porque estoy trabajando en minutos. Entonces, como estoy trabajando en minutos, por lo tanto, a Kaira, la respuesta también es minutos. ¿Hijita? Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Apúntenlo. Un carpintero, rapidito, un carpintero. Hará 10 bancas en 300 minutos. ¿Y se acabó? ¿Se entendió lo que acabo de hacer, hijito? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. ¿Jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Hijitos, hasta ahorita, hemos hecho 4 ejercicios de directa. Hasta ahorita. Profesor. Hasta ahorita, dime. Profesor, en el ejercicio 3 le puedo ayudar yo. A ver, un ratito. Estamos todavía ahorita en el directo. Vamos pasito por pasito. No nos adelantemos porque primero mi pregunta es la siguiente. Hemos hecho 4 ejercicios de directa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Listo. ¿Tres hijitos? Perfecto. ¿Tres hijitos? A continuación les voy a hacer ver un pequeño video. ¿Sí? Repito, a continuación les voy a hacer ver un pequeño video sobre regla de 3 simple inversa. Entonces, voy a activar el audio para que vean cómo se hace la regla de 3 simple inversa. Hijitos, a ver, mucha atención, por favor. Ahí va. A la 1, a la 2, a la 3. Repito, regla de 3 simple inversa. ¡Profe! ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la proporcionalidad inversa. Pero antes de empezar, revisemos algunos conceptos básicos. Hay varios tipos de relaciones. Hoy veremos solo una de ellas, la proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra en la misma proporción. Supongamos que una persona realiza su trabajo en cierta cantidad de tiempo. Si le ayuda a un trabajador más, el tiempo se reduce, y si a ellos les ayuda alguien más, pues el tiempo se reduce más, de tal forma que entre más trabajadores, menos tiempo de trabajo.
pero si tenemos menos trabajadores, el tiempo de trabajo es mayor. De esto mismo se trata la proporcionalidad inversa. Una cantidad aumenta mientras la otra disminuye. Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. En mi patio tengo 20 perros que tardan 10 días en comerse un costal de alimento. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 perros en terminarse el mismo costal de alimento? Como nos podemos dar cuenta, esto se trata de proporcionalidad inversa, ya que al aumentar la cantidad de perros, el número de días que dura el costal de alimento disminuyen. Por lo tanto, tengo que agrupar mis datos para aplicar una regla de tres inversa. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es agrupar mis datos, en este caso, perros y días. Y pongo que 20 perros se acaban el alimento en 10 días y 40 perros no sé en cuánto tiempo, por eso puse el signo de interrogación. Lo primero que voy a hacer es multiplicar las cantidades que estén en horizontal y son 20 y 10. Al multiplicar 20 por 10 me da como resultado 200, que sería como si fueran 200 porciones de alimento. Y ahora divido entre el número que no he utilizado, que es 40. Y al dividir las 200 comidas entre 40 perros, nos da como resultado 5 días. ¡Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este ejercicio sí es de proporcionalidad inversa, porque entre menos perros, el alimento dura más. Pero si aumenta la cantidad de perros, el alimento dura menos días. Vamos a ver otro ejemplo. Tres pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? Como te puedes dar cuenta, esto sí es proporcionalidad inversa, porque entre menos pintores tengamos, más días nos tardaremos, pero entre más pintores sean, menos días de trabajo tendremos. Una vez que ya ubicaste que es un ejercicio de proporcionalidad inversa, realizamos una regla de tres inversa. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tengo que hacer es agrupar mis datos, en este caso, pintores y días, y pongo que tres pintores tardan 12 días en pintar una casa y 9 pintores no sé en cuánto tiempo. Por eso puse el signo de interrogación. Lo primero que voy a hacer es multiplicar las cantidades que están en horizontal y son 3 y 12. Al multiplicar 3 por 12 me da como resultado 36, que sería como si fueran 36 días de trabajo si fuera solo un pintor. Y ahora divido entre el número que no he utilizado, que es 9. Al dividir los 36 días de trabajo entre 9 pintores, nos da como resultado 4 días. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este ejercicio sí es de proporcionalidad inversa, porque entre menos pintores, se tardan más días en pintar una casa. Pero entre más pintores, se tardan menos días en pintar la misma casa. Te voy a dejar una actividad para que... Muy bien, hijitos. Entonces, hijitos, les he mostrado un video de Daniel Carrión, hijitos, de cómo hacer o cómo es la proporcionalidad inversa, ¿sí? ¿Cuándo es la proporcionalidad inversa, no? Como ha dicho Daniel Carrión, cuando una magnitud sube y la otra baja, ¿no? Entonces, hijitos, mírenme. Les voy a mostrar cómo es el primer ejercicio de regla de tres simple inversa, lo voy a hacer yo. A ver, observen. Vaya, hijitos, copiándole su cuadernito. Dice así. Profe, yo les la 3 de la guía. A ver, una conclusión de la regla de 3 simple componente. A ver, voy a permitirme, como es el primer ejercicio y para que todos me puedan entender, yo lo voy a hacer este primer ejercicio, hijitos. ¿Por qué? Porque es el primer ejercicio de inversa y quiero que todos lo entiendan. Dice así, dice. Para ir de Lima a Cajamarca, un autobús viajó a 80 kilómetros por hora. Y demoró 10 horas. Ahí está. Ha demorado 10 horas, ¿sí? A ver, escuchen primero, por favor, ¿sí? Escuchen, se lo ruego. ¿Sí? Entonces, ha demorado 10 horas. A ver, voy a bajar el audio porque escucho bullita. Ahora sí. Dice, si cuando retorna ya no lo hace en 10 y no lo hace en 16 horas, pregunta... ¿A qué velocidad regresó? A ver, quiero preguntar a todo el salón de clases. Si el auto va a más velocidad, ¿lo hace en más horas o en menos horas? En menos. En menos horas. Hijitos, ¿y si el auto va a menor velocidad, lo hace en más horas o en menos horas? Más horas. Más horas, correcto.
Así es. Entonces, hijitos, esto no es directa, esto es inversa. Apúntenlo, vayan apuntándolo. Esto es inversa. Hijitos, y como es inversa, atención, por favor, atención, ya no es cruzada, es línea. Línea. Así es. Profesor, explíquenos, a ver, observen, primero observen, ¿cómo se hace la inversa línea? Observen, coloco la X. Hijitos, y la línea es así, ve, ahí hay una línea, ve. Así es la línea, no es cruzada, ve, es una línea, forma una línea. Entonces, ¿qué coloco en el numerador? En el numerador, hijitos míos, voy a colocar... 80 por 10. Así es, correcto. 80 por 10. Hijitos, y en el denominador coloco 16. A ver, voy a preguntar a ver a un varón. A ver, Jonier Sicha, active su audio, por favor. Listo, profe. Ayúdame, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar 80 y 16. Ya, le saco mitad. Ayúdame, mitad de 16. 8. Mitad de 80. 40. ¿Qué más simplifico, hijito? El 40 y el 8 aún se puede simplificar. ¿Qué le saco? Mitad. ¿Qué le saco yo? Mitad, correcto. ¿Mitad de 8? 4. ¿Mitad de 40? 20. ¿Qué más puedo simplificar, hijito? No se puede seguir simplificando, profesor. Dime, ¿qué simplifico? Cuéntame. 20 y 40. ¿20 y 40? 20. No. No, 24. ¿Y 4? ¿Qué le saco? La mitad de 10, mitad de 4, 2. ¿Qué más, hijo? ¿Qué más simplifico? No se puede simplificar 10 y 2, lo cual la mitad de 10 es 5 y la mitad de 2 es 1. Correcto. Luego, ¿qué hago, mi estimado alumno? Luego, ¿qué hago? Cuéntame. 5 lo simplifico con el 10. El 5 lo multiplico con el 10. Claro. Hijito, ¿y cuánto es 5 por 10, mi estimado Jonier? ¿5 por 10? Así es, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, hijitos, le pongo nota a Jonier. El profe simplificó diferente. Perdón, ¿me escuché bien? Profesor, yo he simplificado diferente. Primero he simplificado el 10. No hay problema, pero ¿te salió lo mismo? Sí, profesor, perfecto. Perfecto. No, yo no sé si se nos simplifica para nada. He sacado primero mitad y luego quinta. No digo hijitos, no, a ver, nuevamente reitero. A ver, nuevamente reitero. Ustedes, hijitos, a ver, escúchenme. Y lo digo amablemente. Hay muchos métodos, hay muchas formas de simplificar. ¿Sí? Algunos le han sacado mitad, otros le han sacado quinta. Yo, por ejemplo, lo pude haber sacado de frente 16ava. También se puede. Otro de repente ha multiplicado 80 por 10, 800, y lo ha dividido entre 16. O sea, hay muchas maneras de resolverlo. Lo importante es que esté bien y que te salga 50. ¿Sí? Si les ha salido 50 y su simplificación está bien, entonces es correcto. A mí me ha salido, profe, pero yo no lo he simplificado. No hay ningún problema, excelente. Entonces, chiquitos, la respuesta es... El autobús... A ver, voy a bajar el audio... A ver, voy a bajar el audio. El autobús cuando retorna y demora 16 horas su velocidad fue 50 kilómetros por hora. Alternativa C. Esta es la respuesta. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió cómo se hace? ¿Está claro como el agua? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profesor, está claro. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bien, hijitos. A ver. Profesor, dime, espere. ¿Te ya. En su velocidad, ¿después qué dice? El autobús cuando retorna y demora 16 horas, su velocidad fue... de 50 kilómetros por hora. Alternativa C. Hijitos, la alternativa C es la correcta. Hijitos. Entonces, jóvenes, mientras terminan de copiar, ya saben, hijitos míos, a ver, voy a bajar el audio para que se pueda escuchar con claridad.
A ver, repito. Hay dos formas de regla de tres simple. Ya les acabo de explicar mientras terminan de copiar. La directa, que es también llamada cruzada, o la inversa, que es también llamada línea. ¿Hijitos? Entonces, hay dos respuestas, repito. Hay dos formas. La regla de tres simple directa o cruzada, y hay la regla de tres simple inversa o línea. ¿Hijitos? A ver, muchachos. Voy a ponerles el siguiente ejercicio, la 4 de la guía, ¿sí? Voy a poner la 4, que también es inversa. Observen la 4, que también es inversa. A la 1, a la 2, a la 3. Observen la 4, que también es inversa. Lo voy a leer. Está en la guía, dice así. Julio tiene cierta suma de dinero para comprar combustible. Él puede comprar 24 galones. Profesor, ya lo hice, creo. A ver, un ratito para explicarlo con calma. Los que ya lo hicieron, un poquito de paciencia para explicarles a todos y todos puedan entenderlo, ¿sí? Un poquito de paciencia. A ver, repito. Julio tiene cierta cantidad de plata. Él puede comprar 24 galones y cada galón le cuesta 12 soles. Cada galón cuesta 12 soles. Pero él no compra el galón a 12 soles, él compra el galón a 16 soles. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos galones llega a comprar? A ver, es un ejemplo, voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que he puesto en la mañanita con quinto A. A ver, quiero que me entiendan todos, voy a poner el mismo ejemplo. Buenos días, profesor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Leiter. Leiter, ¿qué pasó? ¿Por qué recién ingresas? Ah, es que me quedé dormido. Disculpe, profesor. Bueno, hijitos, eso ya depende de cada uno. Ya. A ver, uy. ¿Puedo cambiar de nombre? A ver, uy. Si me dicen que se han quedado dormidos, eso no es buen síntoma. A ver, hay que ser más responsables, ¿ah? A ver, hay que ser más responsables. Bueno, ya depende de cada uno. Yo continúo con la clase. Ya, hay que ser más responsables, ¿ah? A ver, continúo con la clase. A ver, no quiero desenfocarme del problema. Vamos a suponer que mi mamá me da 20 soles. David, anda al mercado. Ya, mamá. Voy al mercado y mi mamá me dice, David, ¿sabes qué? Anda al mercado, pero por favor, compra manzanas, que está 2 soles el kilo de manzana. Pregunto, si mi mamá me da 20 soles y me dice que compre manzana, que cada kilo está 2 soles, pregunto, ¿cuántos kilos compré? 10 kilos. O sea, debo comprar 10 kilos. ¿Ya? O sea, pero cuando llego al mercado, no compro una manzana que está 2 soles, sino compro una manzana que está 5 soles el kilo. O sea, está más caro. Pregunto, si compro la manzana que está a 5 soles el kilo, ¿cuántos kilos llevo a mi casa? 4 kilos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Atención, que si la manzana está más barata, compro más kilos. Y si la manzana está más cara, compro menos kilos. Lo mismo es con el combustible. Lo mismo. ¿A qué me refiero? Si compro más galones de combustible, es porque el precio es menor. O si compro menos galones de combustible, es porque el precio es mayor. Entonces, quiero preguntar al salón de clases, quiero preguntar a todo el salón de clases. ¿Tanto el ejemplo de las manzanas como el ejemplo del combustible es directa o inversa? Inversa, así es inversa. Correcto, hijitos, es inverso. ¿Sí? Repito, es inversa, ¿ya? Entonces, a ver, voy a borrar esto rápidamente. Miren, voy a borrar esto porque estos son ejemplos nada más. Entonces, repito, si es inversa, pregunto al salón de clases, si es inversa, ¿línea o cruzada?
Línea, muy bien. Entonces, chiquitos, miren, ¿ah? Voy a multiplicar en línea. A ver, estoy borrando, denme 10 segundos. Vayan copiándolo. Entonces. Profesor, no se tiene que copiar lo de línea. La ah, perdón, lo voy a hacer con rojito. Observen, ¿ah? No es necesario. Miren, línea. Entonces, chiquitos, como es línea, hijitos, coloco acá la X y multiplico el 24 por el 12, porque es línea. Vayan copiándolo, 24 por 12. Pregunto, ¿y en el denominador qué coloco? 16. Muy bien, 16, correcto. A ver, voy a preguntar ahora a ver a alguien que no es... Yanira Ramos, active su audio, por favor. Sí, profesor. Yanirita, me vas a ayudar a simplificar. A ver, Yanirita, ayúdame. ¿Qué simplifico? Cuéntanos. El 12 y el 16. ¿Qué le saco? Mitad. Ya, mitad de 12. 6. Mitad de 16. 8, profesor. Correcto. ¿Qué más simplifico, Yanira? Cuéntanos. Y al 24 también le sacamos mitad. Ya, el 24, ¿mitad con quién? Con el 8. Ya, entonces saco mitad 24 con el 8. Uh-huh. Yanira, ¿mitad de 24? 12. ¿Mitad de 8? 4. Listo. Ahora, Yanira, ¿qué simplifico? 12 y 4. 4 le sacamos. Correcto. 12 y 4. Uh-huh. Ya. ¿Mitad de 4? 2. ¿Mitad de 12? 6. ¿Qué más simplifico, Yanira? Cuéntanos. El 2 con el 6. Ya, el 6 con el 6. Uh-huh. Ya. ¿Y mitad de 2? 1. Listo, Yanirita, ayúdame. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. Correcto. Muy bien, Yanirita Ramos. Excelente. Te pongo nota, Yanira Ramos. Muy bien. Entonces, la respuesta será... Julio, si compra combustible... de 16 soles por galón, por lo tanto, llega a comprar 18 galones. Ahí está. ¿Se acabó? ¿Se entendió el ejercicio, hijitos? Alternativa D. ¿Se entendió, hijitos, de quinto B de primaria? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Excelente. Muy bien. Profesor, déjeme copiar el RPTA. Ya, muy bien. Copia el RPTA. Excelente. Bien, hijitos. Excelente. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza. A ver. ¿Alguna inquietud, alguna duda? A ver, espero respuestas. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Cómo lo he hecho? A ver, entonces, mientras terminan de copiar, hasta ahorita les he enseñado, jóvenes de quinto B, les he enseñado regla de tres simple directa, o también llamado cruzada, y línea de tres simple inversa, o también llamado línea. Chiquitos, a ver, les voy a poner el siguiente ejercicio y quiero que ustedes solitos lo hagan. Quiero que ustedes solitos identifiquen si es directa o es inversa. Ya saben, si para ustedes es directa, háganlo cruzada. Y si para ustedes es línea, o perdón, si para ustedes es inversa, háganlo línea. A ver, pongo el ejercicio a la cuenta de tres. Por favor, me envían su respuestita en chat privado. Ahí va. A la una, a las dos... A las tres. A ver. Hágame el de ahí, a ver, hijitos. Activo el chat. Listo. A ver. Espero respuestas. A ver. Espero sus respuestas, hijitos. A ver. Un minuto. Espero respuestas.
Bien, ya llegué. A ver, vamos a ver sus respuestas. Tengo acá 5 respuestas. Voy a revisar las 5 respuestas. A ver, déjame ver mi respuesta también. Ahí está, ya lo vi. A ver. Juan André Monzón, hay un error. Renzo Caballero, correcto. Sigo revisando respuestas. Aarón Sánchez y Micael, correcto. Aarón Sánchez y Micael Reyes, correcto. Fabricio Hidrogo, hay un error. Said, es correcto, Said. Tienes razón, Said. Said Oroé, muy bien. Fabricio, Said, correcto. Maciel, hay un error. Fabricio, hay un error. Camil Escobedo, hay un error. Sahari Bernuy, correcto. Akaira, hay un error. Giancarlo, hay un error. Yanira Ramos, correcto. Elías, hay un error. Profesor, dime. Profesor, ya le di mi respuesta. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Quién me estaba conversando? Aarón Sánchez. Aarón, vamos a ver, Aarón. Sí, claro que sí. Sí, Aarón, claro que sí. Sí, hijito, claro que sí. Muy bien, me quedé en Sahari, correcto. Akaira, hay un error. Giancarlo Angula, hay un error. Yanira Ramos, correcto. Elías, hay un error. Akaira Castillo, correcto. Muy bien, sigo revisando. Jonier Siccha, excelente. Muy bien, Jonier. Maciel, hay un error. Adriana, hay un error. Elías, correcto. Luis Pineda, correcto. Fabricio, hay un error. Kiara Urbano, correcto. A ver, profesor, ¿le llegó el mío? ¿Con quién tengo el gusto? Con Luana Rodríguez, profesor. Luana, no me ha llegado tu respuesta. A ver, envíalo otra vez, Luanita, por favor. Envíalo otra vez, hijita. Nathaniel Torres, correcto. Envíalo otra vez tu respuesta a Luanita para revisarlo. Génesis Terry, hay un error. Maciel, hay un error. Luana Rodríguez, correcto. Ya me llegó, ahora sí. Luana, correcto. Camil Escobedo, correcto. ¿Quién más? A ver. Espero respuestas. ¿Nadie más? Fabricio Hidrogo, hay un error. A ver. Lo hacemos nosotros. Desactivo el chat. A ver, me acaba de llegar un chat al final. A ver. Me ha llegado de Fabricio, hay un error. Génesis, hay un error. Adriana Castro, correcto. Y de Giancarlo Angulo, hay un error. A ver, observen bien cómo se hace, hijitos. A ver, observen. Dice el ejercicio, hijitos, que tengo 10 albañiles. Profesor, ¿puedo participar? Ya, ahorita te hago participar a Carita, claro que sí. Solamente déjame proponerlo ahorita, nada más. Bien, dice que 10 albañiles construyen una pared, construyen 40 metros de pared. Pregunta, si en lugar de 10 trabajan 20 albañiles, ¿no? Es lo que está diciendo acá, ¿cuántos metros de pared podrán hacer? A ver, te pregunto, señorita Akaira. Activa tu audio, Akaira. Sí, profesor. Akaira, una preguntita. Si hay más albañiles, hijita, te pregunto, si hay más albañiles, ¿harán más pared o menos pared? Más pared. Claro, así es. Y si hay menos albañiles, obviamente más harán pared. Menos pared. Entonces, te pregunto, Akairita, ¿será directa o inversa? Directa. Claro, Akairita, y si es directa, ¿línea o cruzada? Cruzada. Así es, excelente. Muy bien, Akairita. Gracias, Akairita. Le pongo nota a Kaira Castillo, muy bien. A ver, voy a preguntar a un varón. Vamos a preguntar a ver, Renzo Caballero, active su audio, por favor. Profesor. Renzo, dime. Ya sabemos que es cruzada. Cuéntame, ¿qué hacemos? Te escuchamos. Ahora los multiplicamos los 10 albañiles, por los 40 metros. Que... No, Rencito, no. Recuerda, Rezo, que es cruzada.
A ver, solamente Renzo. Renzo, recuerda que es cruzada. ¿Qué multiplico? Los 20 albañiles por 40 metros. Así es, multiplico 20 por 40. Ah, pero no te olvides, mi estimado Renzo, no te olvides que esta X va acá. Correcto, Renzo, una preguntita. ¿Y qué coloco como denominador? Los 10 albañiles. Dividiendo. Correcto, así es. Gracias, Renzo. Excelente, le pongo nota a Renzo. Voy a preguntar ahora a una mujercita. A ver, alguien que no haya participado, a ver, vamos a preguntar a una mujercita que haya participado, nada. A ver, vamos a preguntar a alguien que hable poquito. A ver, una mujer. Fiorella Morales, active su audio, por favor. Listo. Fiorella, activa tu audio, no la apagues, hijita, activa tu audio, hijita. Fiorella, ¿me escuchas? Sí, profesor. Listo. Fiorella, dime, ¿qué simplifico acá? 10. ¿Con quién? Con el 40. Ya, recuerda, mi estimada alumna Fiorella, que primero se simplifica los ceros. Entonces, Fiorelita, voy a simplificar este cero con este cero, se va. ¿Sí, Fiorelita? ¿Sí, hijita? ¿Fiorella, sí? Sí, profesor. Listo. Fiorelita, ahora te pregunto, ¿cuánto es 20 por 4? A ver, ¿cuánto, Fiorelita, es 20 por 4? 30. A ver, solamente Fiorelita, solamente Fiorella. Fiorella, ¿cuánto es 20 por 4? 80. Fiorella, ¿20 por 4? 80. Así es, correcto. Muy bien, gracias, Fiorella Morales, excelente. Hijitos, ya está. Entonces, la respuesta será, apúntenlo, 20 albañiles podrán realizar, apúntenlo por favor, 20 albañiles podrán realizar 80 metros de pared. ¿Se acabó? Profesor, yo he usado otro método. ¿Ya? ¿Te sale igual 80? Sí, yo lo que hice es que vi que 10 con 20... Si sumaba al 10 más sería 20. Así que me di cuenta si tendría que multiplicar al mismo. Tiene que repetir dos veces el 40, porque si repetimos dos veces el 10 me sale 20. Entonces al repetir dos veces 40 me salió 80. Tu método también está muy bien. Tu método está muy bien, me parece bien. Tu método es también correcto, así es, sí. Como les digo, hijitos, la matemática tiene muchos métodos, ¿sí? Sí, por eso les digo, por eso para mí, y lo recalco, para mí es importante cuando ustedes envían sus trabajos, su procedimiento de solución. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar cómo lo han hecho. Si su método es correcto, así sea diferente al mío, no hay problema, pero si su método es correcto y le sale la misma respuesta que la que sale, entonces yo le pongo bien, ¿sí? Le pongo bien porque es lo correcto, ¿sí? Yo no pretendo, hijitos, si lo digo amablemente, yo no pretendo que la hagan igualito como yo. Yo les enseño un método. En este caso, el método de la regla de tres simple inversa. El método o el método de la regla de tres simple cruzada o directa. Entonces, yo les enseño este método. Como ven, es facilito. Pero si alguno de ustedes tiene otro método o se acostumbró a hacer otro método y su método es correcto, porque de repente el método es incorrecto, pero si el método es correcto, y le sales la misma respuesta, yo le pongo que está bien. ¿Hijitos? Yo le pongo siempre que está bien. ¿Hijitos? Porque yo como profesor... No te escuché, te escucho. Pero si solo envía el procedimiento y está bien la respuesta. No entendí. Si solamente envía el procedimiento y está bien la respuesta, no entiendo. ¿A qué te refieres, hijito? Creo que Fabricio haría buena nota o no. No, pero no te entiendo la parte que me dices, no entiendo la parte que me dices si envía solo el procedimiento y está bien la respuesta. No entiendo. ¿A qué te refieres, hijito? ¿Le colocaría la misma nota o no? No, lo que pasa es que no te entiendo esa explicación que me dices, solamente envía el procedimiento y la respuesta está bien. No entiendo. ¿A qué te refieres?
Si hace bien el procedimiento, ¿ya? Lo envía solo el procedimiento. Lo que usted está diciendo es que debemos de hacerlo con todo el procedimiento. Sí. Si sería la misma nota al alumno o sería otra nota. No, obviamente, mi estimado Fabricio, si el procedimiento está bien y la respuesta está bien, obviamente tiene que ser la misma nota. Pero siempre y cuando, repito, el procedimiento esté bien y la nota y la respuesta sea correcta, ¿no? Va a tener la misma nota. Pero, un ratito para terminar la idea, pero si el procedimiento está mal, porque pasa, me ha pasado, yo veo el procedimiento y se equivocó, y por X razones obtiene la misma respuesta, ¿no? Entonces no va a tener la misma nota, ¿no? Porque en el procedimiento hay un pequeño error, solamente que por cosas de la vida obtuvo la misma respuesta. Ahora, si ustedes hacen con otro método y obtienen la misma respuesta, pues eso está bien, ¿no? Porque ustedes ya les acabo de decir, ¿no? La matemática o un ejercicio de matemática se puede hacer de diferente manera. Si ustedes utilizan otro método y les sale y está bien ese método y hacen la misma respuesta, eso está excelente. ¿Hijitos? Bien, muchachos. A ver, vamos a hacer ahora la pregunta 5. A ver, quiero que me hagan las 5 solitos. A ver, de la guía. A ver. Activo el chat. El chat está activo. A ver, espero respuestas. A ver, espero respuestas. Yo le dije, profe, yo se lo mandé la respuesta. Ya, muy bien. A ver, vamos a revisar respuestas de las 5. Muy bien, Elías. ¿Quién más? Nathaniel Torres, correcto. Kiara Urbano, hay un error. Said Orbe, correcto. Kiara Urbano, hay un error. Génesis, hay un error. Kiara Urbano, hay un error. Kiara Urbano, hay un error. Kiarita, hazlo con paciencia porque si hazlo con paciencia, hazlo bien. Si a Kiarita hazlo con paciencia, simplifica bien. Ya Kiarita es una sugerencia. O perdón, Kiara Urbano me refiero. Akaira Castillo, correcto. Fabrizio Hidrogo, correcto. ¿Sí? Kiarita Urbano, hazlo con paciencia, simplifícalo bien. ¿Sí? Simplifícalo bien, hijita. ¿Sí? Yanira Ramos, correcto. Sahari Bernuy, correcto. Kiara Urbano, ahora sí Kiara Urbano. Muy bien, excelente. Muy bien, Kiara. Maciel Pineda, hay un error. Maciel, hay un error. Sánchez, correcto. Perdón, Sánchez, hay un error, Sánchez, hay un error. Hay un error, Sánchez. Micael, correcto. Fiorella Morales, hay un error. Renzo Caballero, correcto. Génesis, hay un error. Aarón Sánchez, correcto. ¿Quién más? A ver. Profesor, ahorita se lo envío. Ya. 20 segunditos. Pineda, correcto. Almendra Cuba, correcto. Maciel, correcto. Jonier Sicha, hay un error. Camila Escobedo, correcto. Luana Rodríguez, hay un pequeño error. Génesis, hay un error. A ver, lo hacemos nosotros. A ver, mucha atención, por favor. A ver, mucha atención. Ahí va.
A ver, quiero explicarles rápidamente algo muy importante que creo que es oportuno. Hijitos, cuando yo compro cosas, hay dos formas de comprar. Uno es al contado y otro es al crédito, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a ser bien práctico y preciso. Vamos a suponer que voy a la Curazao a comprar una refrigeradora que está 2.000 soles. ¿Sí? Una refrigeradora. O un televisor, ya, un televisor. 2.000 soles. Listo. Si yo lo compro al contado, significa que yo voy con toda la plata, los 2.000 soles, y lo pago. Lo pago todo. Como se dice, al cash. O sea, lo pago en efectivo. Llevo 2.000 soles en plata o una tarjeta de débito y lo pago. Y voy a mi casa con el televisor comprado. No debo nada, no adeudo nada. Eso es al contado. Porque lo he pagado con mi plata, ¿no? 2.000 soles, tenga, cóbrese, gracias. No debo nada. Pero ¿cuándo es al crédito? Al crédito es cuando lo pago por partes. Por ejemplo, no tengo plata y lo pago por partes, por meses. De repente lo voy a pagar en 5 meses. Entonces, el banco dice, o la empresa dice, muy bien, señora, usted quiere llevarse un televisor 2.000 soles, ¿sabe qué? Lo voy a pagar en 5 meses. Ya, muy bien. Entonces, como está 2.000 soles, va a pagar 400 el primer mes, el segundo mes 400, el tercer mes 400, el cuarto mes 400, el quinto mes 400. Pero ¿sabe qué, señor, señora? Como yo le estoy haciendo el favor de... solamente me está pagando una partecita, ¿sabe qué? Le voy a cobrar algo más. Le voy a cobrar, ¿sabe qué? Le voy a cobrar, cada mes le voy a cobrar 40 soles más. 40 soles más. Entonces, el televisor ya no me va a costar 2.000, me va a costar 2.200. ¿Sí? Entonces, la persona que lo paga al crédito va a pagar más. Va a pagar cada mes 440, cada mes va a pagar 440 y así. Entonces, al final va a pagar 2.200. Muchas personas sacan al crédito, compran al crédito. ¿Por qué? Porque se comprende, no hay 2.000 soles y lo pagan por partes, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de comprar al crédito? Que si bien es cierto, me llevo mi televisor, el señor se comprará su televisor, pero va a tener una deuda. Ese es el problemita de comprar a crédito, porque me adeudo. Y el otro problemita de comprar a crédito es porque pago más de lo que cuesta. Si tengo plata, lo compraría a 2.000 soles, pero si lo compra al crédito, pagaría más. Esa es la diferencia, hijitos, de una manera muy breve, entre lo que es contado y crédito. ¿Me entendieron, hijitos? Sí, profesor. Les he explicado rápidamente cómo es al contado y al crédito. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué nos ha explicado esto? Porque el ejercicio dice que Anita lo compra un carro al crédito, o sea, por partes. ¿Qué dice? Repito, al crédito significa que lo compra por partes. Dice, a Anita le proponen pagar $480 mensuales durante 3 años. O sea, cada mes va a pagar 480, el otro mes 480, el otro mes 480, el otro, así durante 3 años. Y Anita pregunta, señor, disculpe, ¿cuánto debo pagar cada mes si lo cancelo en 4 años? Esa es la pregunta de Anita. Entonces, quiero preguntar a todo el salón de clases. A ver, espero que me hayan entendido. Si Anita paga al mes, paga más. O sea, al mes paga más plata, cada mes paga más. Pregunto, si cada mes paga más, ¿su deuda lo pagará en más años o en menos años? Menos años. Así es, correcto. En cambio, si Anita, su pago mensual, su pago por mes, de Anita, el pago mensual es menos, por lo tanto lo pagará su deuda en más años. Más años. Así es. Entonces pregunto, ¿será directa o inversa? Inversa. No es directa. No es directa, es inversa. Hijito, ¿qué es inversa? Línea. Así es, línea. Hijitos, ¿y si es línea? Entonces, ¿qué hago? Coloco acá la X.
multiplico este por este. 480 por 3. Vayan copiando, hijitos. Pregunto, ¿entre cuánto? ¿Quién me dice? ¿Entre cuánto? Entre 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Correcto. A ver, voy a preguntar. A ver, voy a preguntar a ver a Sahari Bernuy. Sahari, active su audio, por favor. Profesor. Cuéntame, ¿qué simplifico? 480. ¿Con quién? Sahari, no la apagues tu audio, déjalo prendido. Ya, con el 4. Con el 4. Sahari, ¿qué le saco? Mitad. Ya, mitad de 4. 2. Mitad de 280. Sahari, no la apagues, déjalo prendidito. Mitad de 480, Sahari. 240. Listo, Sahari, ¿qué más puedo simplificar? Mitad vuelta puedes sacar. Listo, mitad de 2. 1. Y mitad de 240. 120. Correcto, Sahari, ayúdame. Una última pregunta. ¿Cuánto es 120 por 3? 360. Así es. Excelente, Sahari Bernuy. Muy bien, hijita. Le pongo su nota a Sahari Bernuy. Muy bien. Entonces, hijitos. Entonces, la respuesta será la alternativa A. ¿Y qué respondo? Apunten. Respondo. Ana, si desea cancelar en 4 años, debe pagar mensualmente $360. Ahí está. Debe pagar mensualmente $360. Y se acabó. ¿Se entendió, hijitos de quinto grado B? ¿Se entendió lo que acabo de hacer, hijitos? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Hijitos, mientras terminan de copiar, voy a mencionar los alumnos que me han presentado la semana pasada su cuestionario. Les dejé hasta las 4 de la tarde. Voy a mencionar quiénes han sido los alumnitos. Voy a apagar el audio. Ahora sí. Voy a mencionar los alumnitos que me presentaron la semana pasada su cuestionario. Les dejé hasta las 4 de la tarde. Lo digo y los felicito. Me presentó su cuestionario hasta las 4. Renzo, Akaira, Adriana, Almendra, Camila, me presentó Elías, Fabricio, Jonathan, Juan Monzón, Fiorella, Said, Fabiano, Yanira, Micael, Luana, Aarón, Jonier, Nathaniel Torres y Maciel Torres. Ellos son los que me presentaron su examen la semana pasada hasta las 4. Voy a mencionar ahora quiénes me han presentado su práctica domiciliaria o su tareita de la fase 18, semana 1. La tarea de la fase 18, semana 2, a ver, justo iba a precisar eso, la tarea de la fase 18, semana 2, o sea... Profesor, disculpe que lo interrumpa. Un ratito, para terminar la idea, deme 10 segunditos. La tarea de la fase 18, semana 2, que me han enviado hasta el domingo, esa tareita todavía no la reviso, esa tarea lo revisaré hoy día. Dime, hijita, te escucho. Profesor, ¿me puede aceptar por mi otra computadora? Lo que pasa claro que es sí, que, claro que sí, sí, está fallando. Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Ay, con mucho profesor. Gusto. Claro que sí, claro que sí. Okay. Bien, voy a mencionar quiénes me han presentado su tareita. Son Giancarlo, Sahari, Renzo, Adriana Castro. Su tarea me presentó Camila, Carlo, Elías, Jonathan, Fiorella, Said, Fabiano, Yanira, Micael, Aarón, Jonier, Génesis, Nathaniel y Maciel. Ellos me han presentado su tareita de la fase 18, semana 1. De la fase 18, semana 2, reitero, que me han presentado hasta antes de ayer, eso todavía no lo reviso, lo revisaré hoy día, antes del partido de Perú. Antes del partido de Perú me sentaré a revisar, porque Perú juega, creo que a las 7 de la noche, sobrado. Profesor. Perfecto. Bien. Bien, muchachos. A ver, muchachos. ¿Práctica? ¿Cuál, hijito? ¿Con quién tengo el gusto? Pineda, profesor.
Sí, claro que sí. Sí te he nombrado, Pineda. Sí te he nombrado. Claro, ah, sí, ya, profesor. ¡Hijitos! Bien, sí, sí, dígame. ¿Puedo ir a los servicios higiénicos? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. ¡Hijitos! A ver, antes de activar el examen, perdón, vayan, por favor, prendan sus camaritas todos. ¿Sí? Indicarles de que tienen plazo hasta este domingo para presentar su tarea. ¿Ya? Tienen plazo, reitero, hasta este domingo para presentar su tarea. ¿Sí? Repito, tienen plazo hasta este domingo para hacer su tarea. ¿Sí? No se olviden, reitero, envíenme con su procedimiento de solución. Envíenme, por favor, el archivo que esté claro, que no esté borroso, nítido. Por favor, amablemente les pido, usen lapicerito, hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. A ver. Voy a dejar de grabar. Por favor, todos prendan.